aceras desniveladas y ahora sueltas en la plaza que todos visitan. Tras la polémica por el mejoramiento de la Plaza Constitución a cargo de la Municipalidad Provincial de Huancayo, por la demora de la entrega de más de un año, la población expresó su molestia por el deterioro que ya presenta esta mala obra, que solo tiene 3 meses de haber sido abierta al público en Semana Santa. La vez pasada un señor también por allá se ha caído. Pero sí está destapándose, sí, encimita nomás estas cosas, está, no está bonito pegado porque este apresurado lo han hecho último hora. Eso es lo que está haciendo señorita. ¿Qué le diría usted en todo caso al alcalde de Huancayo? La verdad no podría decirle otra cosa porque que mejore, no, que ni siquiera ha venido, creo que a inaugurar nada, señorita. Así nomás lo han dejado, lo han apresurado para ponerse un mes de... ¿Tiene 3 meses? Pues recién poco tiempo y un año, ¿qué va a hacer ya? Todito se va a destaparse, señorita. Las cámaras de ICN al aire puso en evidencia el deterioro de las piedras, por lo que en cada consulta los que transitaban por la plaza mostraron su indignación y su desacuerdo, mencionando que la obra está mal hecha, por lo que se evidencia que se salen las losetas del piso, ocasionando que los niños y ancianos se tropiecen. Tanto tiempo ha estado cerrado esto, cerrado para que hagan esta porquería, todo el piso desnivelado, una tontería. Lo único que han hecho, creo, es han estafado, han robado, han engañado al pueblo. ¿Qué cosa es todo este desnivel? Yo me he caído acá en este desnivel. Ahora mi nieta acaba de caerse, hazle ver el golpe que te hace. Precisamente hecho. Eso nos comentaron los fotógrafos. Sí, hazle ver todo lo que se ha hecho, un raspón. Oh, ¿qué ha pasado? ¿Se ha tropezado por sí, el pie? Sí, se ha caído, es niña. Ahora mi esposo también el otro día se ha caído ahí. Mira estos desniveles que hay. Esto nunca han debido hacer. Y otro que han hecho, las bancas que había, han sacado, se lo han llevado. Porque habían varias bancas, algunas nomás han puesto y algunas no lo han puesto. Entonces, es la peor tontería que hayan hecho esto, han estafado al pueblo. Yo no estoy de acuerdo con la gente que ha hecho eso. Y a la vez de ver, tanto han gastado en esta cochinada, en esta porquería. Y continúan las críticas por parte de los pobladores, quienes manifiestan que la Plaza de la Constitución estaba mucho mejor antes que lo... A lo mejor es la misma cosa que existía de antes. ¿Usted se ha visto afectado con este piso que no ha tenido un buen acabado? Exactamente, no tiene buen acabado, todo es una forma áspera, ¿no? Yo diría, señor alcalde puede venir a verlo, que verifica cómo está el piso. Yo creo que esa obra está mal hecha, ¿no? Y realmente causa indignación porque se supone que tienen un presupuesto exacto para que puedan trabajarlo y hacerlo bien. Y yo creo que deben reclamar los de Huancayo la obra hecha, ¿no? Ciudadanía se pregunta quién saldrá a defender esta obra que se destartala. Para votar en estas próximas elecciones, piense bien, revise bien, conozca al candidato y no se deje llevar por caras bonitas o por algún regalo. No venda su voto. Usted use bastante su cabecita y revise, investigue quién quiere ser el nuevo alcalde de la provincia de Huancayo.